Crónicas de Impacto llega gracias a Updike. Ponemos letra y música a tus emociones. La delincuencia en el país no tiene cuándo acabar. No, todos nos hemos asustado. Nos agarraron porque había una reja. Parece que ha sido un secuestro de un empresario coreano, ¿no? El vehículo, esta es la parte del asiento del conductor, por personal de escuadrón de emergencia, luego del frustrado secuestro, pues, del ciudadano coreano. Esta madrugada, la policía frustró el secuestro de un empresario coreano, el cual era ejecutado por tres delincuentes venezolanos. A ver, señor, venga, por favor. La parte de acá. Como puede visualizar, el señor está gravemente herido. Va a ser conducido a un hospital. La persecución inició así. 2:56 de la madrugada. Un vehículo Nissan color plata manejaba a toda velocidad por la avenida Naranjal. Detrás, un patrullero de la policía comenzó la persecución desde el óvalo Guandoy, tras los movimientos sospechosos del auto. Se ejecuta el plan cerco, personal de la Comisaría de Independencia pues también da el alcance a estos sujetos y en esas circunstancias se logra la intervención. En medio de la huida, los delincuentes arrojaron una granada, lo que provocó la rotura de una de las lunas de la patrulla policial. Se ha metido una granada, disparo en el vehículo. Los minutos estaban contados para estos zampones. El crimen que ejecutaba llegaba a su final cuando intentaron ingresar por este jirón en San Martín de Porres. En medio de esta persecución de la Policía Nacional, logra interceptar a un vehículo color plata entre la avenida Túpac Amaru y Jirón Chincha, donde estos tres delincuentes intentan escapar y se desata una balacera. En medio del fuego cruzado, una bala alcanzó a un oficial que, por suerte, se encontraba con chaleco antibalas. El efectivo policial resulta herido en el intercambio de disparos que existe. Un impacto le llega pues, en el chaleco. No tiene lesiones, pero sí hay una contusión por el motivo por el cual ha sido trasladado al hospital Cayetano Heredia. Ha sido como 15 balazos. Pero potentes, parece que no eran ninguno de revólver, sino de pistolas. Escuché como 15 balazos que hubo a partir de las 3:30 de la mañana. Como yo tengo un negocio de comidas rápidas, gracias a Dios que cerré como a la 1:30, así, ¿no? ¿Cuántos disparos escuchó en la mañana? Sí, como 20 disparos. ¿A qué hora habrá sido? 3 de la mañana. Todos nos hemos asustado. Yo escuché, como siempre pasan los carros y hay llantas que se revientan, entonces yo escuché boom, 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 y dije, no, ¿qué está pasando? Y me asomé a la ventana y vi que ya lo tenían chapado el delincuente, eran dos policías. Felizmente no llegó hasta el piso donde nosotros vivimos, pero sí en el segundo piso y acá en el primer piso. No, pero sí ha sido fuerte y preocupante para todos. En el interior del auto se encontraban tres hombres de nacionalidad venezolana, quienes resultaron heridos. Ellos son de nacionalidad venezolana, los mismos que responden al nombre de Eduardo José Blanco, uno de ellos, el otro es Víctor Manuel Castro Hurtado y el tercero es Anderson Abraham Raibesten, ¿no? Lo tenían a uno acá, al otro allá y probablemente había otro más acá. Yo no logré ver, sí, porque no me asomé más. Sin embargo, la gran sorpresa fue hallar al interior del auto a un hombre de nacionalidad coreana de 70 años, quien había sido secuestrado la tarde del martes. Se hallan dos armas de fuego, una Glock y otra Pietro Beretta, cuya procedencia obviamente van a ser materia de investigación. Y al momento de hacer la verificación ya reducido y verificar el interior del vehículo, se halla a una persona, al parecer, de nacionalidad coreana. Deme la mano. Y en apoyo con la policía, con la comisaría acá de Independencia venga, y diferentes del sector. Es de usted, ya. Quédese acá. Por favor, venga. Señor, ¿usted se encuentra bien? No.
Como puede visualizar, el señor está gravemente herido, va a ser conducido a un hospital. ¿Países? Corea, coreano. Señores coreanos, ya señor, todo tranquilo. Y la Policía Nacional del Perú está haciendo su trabajo. Ya caballero, tranquilo nomás. De inmediato lo trasladaron a la Clínica Jesús del Norte. A los minutos, las autoridades desactivaron una granada que manipulaban estos delincuentes. Este caso es uno más de los que suceden a diario en el país. Según un informe del INEI sobre la percepción de inseguridad ciudadana este año, incrementó de 82.6 a 86.1%. Una cifra que nos muestra que hoy los peruanos sienten terror hasta de caminar en las calles. Buenas noches, y de esta manera iniciamos Crónicas de Impacto con esta situación que realmente día a día en nuestro país empeora, pero gracias a Dios esta vez la policía, pues al ver los movimientos extraños de este vehículo a altas horas de la noche, pues pudo actuar de manera eficaz. Hemos visto cómo ese hombre de nacionalidad coreana, aproximadamente de 70 años, pues había sido secuestrado desde la noche del día martes, es decir, tendría aproximadamente 24 horas con estos tipos de nacionalidad venezolana, que realmente gracias a Dios han podido ser llevados a la dependencia policial. Sabemos que uno de nuestros policías, pues gracias a Dios, tenía el chaleco antibalas puesto, fue llevado también al hospital para hacer todos los chequeos correspondientes. Pero miren, esto es algo de lo que vivimos día a día. Y ojo, no es que estaban en esta persecución, es algo que se les presentó en el camino y actuaron, claro, de manera eficaz. Qué increíble, porque justamente actuaron de manera rápida. Fue una suerte también que ellos estuvieran en ese momento en el camino, ya que, como mencionas, ellos no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. No sabían el paradero de este empresario secuestrado, de dónde estaban los delincuentes, y como vieron movimientos raros, pues decidieron investigar. Lamentablemente, pues hasta les tiraron una granada que terminó rompiendo una de las lunas del vehículo. Por suerte no hubo ningún herido, solamente, claro, el trauma de este empresario que habría sido secuestrado desde el día de ayer, pero por suerte ya está todo bien, ya está todo tranquilo. Igual me imagino que él teme con que tomen represalias los delincuentes, con que puedan otra vez dar con su paradero. Lamentablemente la delincuencia y la inseguridad está más alta que nunca en nuestro país, pero por suerte en este caso fue un actuar de forma rápida y efectiva. Así es, sabemos por parte de los vecinos que han escuchado entre 15 a 20 disparos. Hemos podido ver cómo los impactos de bala han dado hacia una de las casas que estaban cerca de esta situación. Gracias a Dios, ninguna bala perdida, no hubo heridos, las personas que estaban dentro de sus domicilios estuvieron a buen recaudo y están a salvo. Así que bueno, ojalá las autoridades refuercen el sistema de nuestra policía, que así como están armados, tengan mucho más con qué defenderse. Imagínense ustedes, les han aventado una granada, los han podido matar. Pero bueno, gracias a Dios, este ciudadano ha sido puesto a buen recaudo porque tenía un impacto de bala, está con toda la supervisión necesaria. Así es, pero hablemos ahora de Andrés Hurtado, porque Andrés Hurtado se presentó el día de hoy en la fiscalía supuestamente para brindar su testimonio acerca de todos los hechos por los cuales se le acusan. ¿Pero qué es lo que sucedió? Pues Marlo Rojas nos trae esta crónica porque él estuvo presente. Andrés Hurtado Chibolín salió de la prefectura y fue trasladado hasta la sede del Ministerio Público para rendir su manifestación sobre la investigación en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Como se ve en estas fotografías, Chibolín llegó cubriendo sus manos enmarrocadas con esta chalina. Ingresó a la diligencia con sus dos abogados para responder sobre las graves acusaciones en su contra, como haber recibido una coima de $1,000,000 junto a la fiscal Elizabeth Peralta para ayudar a devolver 100 kilos de oro incautado, o el haber recibido $20,000 para frustrar una investigación por lavado de activos. Después de una extensa diligencia, finalmente sale el abogado Elio Riera. Él refiere que han entregado toda la documentación al Ministerio Público respecto al delicado estado de salud de Andrés Hurtado Chibolín. Pero eso no es todo. También, según plantean desde la defensa, buscan que Andrés Hurtado continúe la investigación, pero en libertad.
La investigación tiene que continuar, el señor fiscal tiene que investigar, es obligación, la defensa tiene que participar como lo viene haciendo, pero no es necesario restringir un derecho fundamental para que la justicia pueda seguir investigando. A tan solo un día de que acabe el plazo de detención preliminar contra Andrés Hurtado, su defensa espera que salga en libertad por su estado de salud. La salud del señor Andrés Hurtado se encuentra por el momento un poco deteriorada en el sentido de las enfermedades por las cuales él ha venido atravesando, ubicado en una clínica, y como tal toda la información médica ya ha sido ofrecida al señor fiscal. El flamante abogado Elio Riera una vez más rechazó que vayan a acogerse a la colaboración eficaz, porque esto significaría admitir culpabilidad sobre un delito, y para ellos Andrés Hurtado es inocente de todos los cargos que se le imputan. El señor Andrés Hurtado ha brindado toda la información relevante para que el señor fiscal pueda continuar con la investigación. Sin embargo, llama poderosamente la atención que esta importante diligencia se dé a último momento y faltando tan solo pocas horas de que venza el plazo de detención preliminar contra el ex cómico. No es necesario restringir el derecho a la libertad de una persona para que sea investigado. Y nos sometemos a la investigación en todo sentido. El Estado tiene corona y que no se le está investigando por profundidad como debería ser. Bueno, yo respeto todo tipo de opinión. Él está de acuerdo con la investigación, pero que se lleve en libertad. ¿Y por qué? Porque tiene corona. Porque han avisado que iban a allanar su casa, porque el mismo Poder Judicial puso casi un megáfono para decir estamos yendo a la casa de Chibolín, estamos yendo a la casa de Chibolín. O sea, acá hay demasiadas mentiras, todos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial están mintiendo en el caso de Chibolín. ¿Qué temen? Ah, bueno, eso ya pregúntense, ¿no? Seguramente las fiestas del juez, la fiesta del fiscal, el día del fiscal, el día del juez, el día del jugador. ¿Qué rayos habrá hecho Hurtado? Casi 7 días ha permanecido detenido Andrés Hurtado Chibolín, 7 días en los cuales no ha dado información relevante y en los cuales la fiscalía no ha logrado allanar su vivienda y mucho menos recabar pruebas. Todo parece girar a favor del presentador del Millón de Amigos. Finalmente no se presentó como colaborador eficaz, eso era lo que se había pronunciado, pues se dice que la audiencia terminará el día de mañana jueves por la tarde, pero mañana también se cumplen los 7 días que él tenía de detención preliminar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con Andrés Hurtado? ¿Quieren llevar todo su caso desde afuera? ¿No se le va a dar prisión preventiva? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta situación? Ya sabemos que el domicilio donde han llegado a allanar no han podido encontrar nada porque ni siquiera es el lugar donde él reside. Entonces, parece que todo está jugando a favor de él. ¿Será por las influencias que tiene o qué está sucediendo? ¿Habrá recibido de repente algún tipo de mensaje, algún tipo de amenaza? ¿Temerá por su vida? ¿Por qué de pronto se anunciaba que él, como única opción o como última salida, sería colaborador eficaz? ¿Pero por qué habría tomado la decisión de ya no serlo y quedarse callado? Es más, esto ha sido duramente criticado por Beto Ortiz, que en un momento les vamos a contar. Porque también queremos comentarles que en unos minutos vamos a estar enlazados con Adriana Palacios, quien va a estar desde la Vía Expresa, porque el día de mañana va a ser un día caótico. Inician las obras en la Vía Expresa, pero además será el paro de transportistas. Así es, vamos a darles todo. Toda la información en vivo y en directo de lo que está sucediendo en la Vía Expresa a estas horas de la noche. Pero vayamos con lo que ha dicho Beto Ortiz, la indignación a raíz de lo sucedido el día de hoy con Andrés Hurtado, y no es para menos, vamos a escucharlo. Ha comenzado a las 3 de la tarde. Imagínense ustedes, han esperado el día 6 para comenzar un interrogatorio que ha comenzado a las 3 de la tarde a cargo del adjunto, es decir, del chupe. Vamos a hablar claro, del chupe del fiscal Chinchay Castillo. Entonces, le han preguntado a sus generales de ley, le han preguntado cómo se llama, si tiene algún alias, ¿no? ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué comida le gusta? ¿Cuántos hijos tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? ¿Si acabó el colegio? ¿No? Y ya cuando el tiempo corría, bueno, ¿usted ha cometido lavado de activos? No.
¿usted ha cometido tráfico de influencias? No, bueno, me tengo que ir porque voy a recoger a mis hijos del colegio. A las 5 de la tarde se acabó esa diligencia. Esa diligencia crucial para que este caso salga a la luz y para que mañana el juez Checkley, que supongo está siguiendo este tema, ¿no?, de muy cerca, pueda dictar los 36 meses de prisión preventiva que corresponden, o por lo menos 18, o por lo menos 12, o 6, para que se pueda investigar. Ahí está finalmente el fiscal, gracias. Ese es el fiscal Juan José Castillo Nieto, que nos está hueveando a todos los peruanos, preguntándole irrelevancias al investigado para hacer hora, para hacer tiempo. Y quiero que ustedes sean conscientes de que esto es una farsa. Es una farsa de investigación que tiene como único objetivo que mañana Chibolín salga en libertad y no pase nada. Bueno, lo que acabamos de escuchar creo que representa mucho lo que casi todos los peruanos pensamos, ¿no? Un poco la burla, lo que ha sido este interrogatorio que duró prácticamente nada. O sea, Andrés Hurtado fue... no dio el testimonio como tal, simplemente se generó una firma y ya está. Y justamente mañana se acaban estos 7 días de la detención preliminar. Entonces, ¿qué va a suceder con Andrés Hurtado? ¿Realmente nos están viendo la cara a todos? ¿Están esperando que llegue el día de mañana para que Andrés Hurtado salga libre, ya no tenga ningún tipo de detención, no tenga ningún tipo de culpa, todo se haya terminado y para iniciar nuevamente una investigación, de repente que tome más tiempo, que pase, que se calmen las aguas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Creo que Beto representa la opinión de todos. Pero por supuesto, es exactamente lo que todos creemos. Desde el día 1, desde que Andrés Hurtado estaba internado en esa clínica porque sabía lo que se venía, la cirugía a la que se sometió, muchísimas cosas se dijeron que todo era parte de su coartada, de lo que estaba organizando para saber cómo llegar hasta este momento. Y pues bien, mañana se cumplen los 7 días y aparentemente saldrá como si nada pasara. Nos preguntamos, ¿a cuál casa va a ir si el hombre no sabe ni en dónde vive? La verdad es que nos han visto la cara a todos aparentemente. Ojalá y haya alguien que ponga orden en esta situación, porque parece que todos están dentro del mismo saco. Así es, pero ahora sí vamos con Adriana Palacios, porque estoy seguro que todos queremos saber las rutas alternativas, cómo vamos a poder solucionar el tremendo caos que se viene para el día de mañana. Tomen sus precauciones. Adriana, por favor, danos todos los detalles. Así es, compañeras. Nos encontramos precisamente en uno de los principales ingresos a la vía expresa, a la altura de la Avenida República de Panamá. Y es precisamente desde el tramo que parte desde este punto hasta la Avenida 28 de Julio que permanecerá cerrado. Ojo, detalle importante, estamos hablando del tramo de la vía expresa con sentido de sur a norte. Hay que recordarle a la población, por supuesto, que ya se había anunciado días atrás este cierre que busca la reparación de pistas y muros. Estamos hablando de unas pistas que desde hace varios años no recibían el mantenimiento adecuado. Ahora, muchos conductores que están desplazándose por este punto ya se han dado cuenta de este cierre, pero claro, nos preguntan, ¿cuál es la ruta alterna? ¿Cuál será el desvío? A estos conductores les damos la siguiente información. Presten mucha atención porque aquellos que quieren dirigirse hacia el norte deberán desplazarse por la Avenida República de Panamá y si quieren ingresar hacia la vía expresa podrán hacerlo recién en la Avenida 28 de Julio o si no podrán también hacerlo en los siguientes ejes. ¿Cuáles son los que están ubicados en la avenida Benavides, en la avenida Ernesto Díez Canseco, en la avenida Ricardo Palma? Recordemos que el tramo de la vía expresa con sentido de sur a norte que parte desde la altura de la avenida República de Panamá hasta la avenida 28 de Julio se encuentra cerrado por las obras que se están realizando para dar la reparación de pistas y muros. Ahora, hay un detalle importante, hay que tener, por supuesto, hay que tomar todas las medidas porque la avenida Paseo de la República, la avenida República de Panamá, se
por supuesto se va a producir un cierto tráfico, sobre todo desde muy temprano. Eso ya lo tenemos, ya lo han previsto, es. Y es por ello que personal de MAPE y además personal de tránsito, la Policía Nacional, también ha advertido que se va a ubicar en estos puntos para poder ayudar, para poder agilizar el tránsito vehicular de esta zona. Hay que mencionar además que el día de mañana, como ya ustedes lo habían adelantado, va a ser un día bastante complicado. Vamos a tener un día bastante convulsionado, porque mientras en este punto se permanezca cerrada la vía, ese tramo que he mencionado de la vía expresa, en otras zonas, en otros puntos, se va a producir un paro. 33 empresas de transporte público van a acatar un paro. Las empresas se van a concentrar, según lo que han indicado, en la Plaza Acho. Otras, algunas empresas, incluso en otros puntos que formaban parte de las rutas que ellos realizaban, y se van a desplazar hacia el Congreso de la República. Ese es el objetivo. Por lo tanto, podemos inferir que entre las 3 y 4 de la tarde, al menos en ese rango de tiempo, el tráfico va a ser incluso mucho peor. Aumentar. Pedimos a la población, por supuesto, que tomen las medidas del caso, porque se va a producir este paro, se va a producir además algunos colegios han anunciado que incluso han parado sus clases para el día de mañana, por ejemplo, el colegio Saco Liberos. Entonces, hay mucha preocupación por parte también de la ciudadanía, por parte de Adriana, los padres, por lo que miren, se va a producir. La verdad es que esta es una situación que nos preocupa absolutamente a todos. Evidentemente, tenemos que llegar a nuestro centro de labores, aquellos que viven cerca a esa zona, por ejemplo, Valeria es una de las afectadas, va a tener que salir. Voy a ser bien honesta, ¿ya? Yo tengo miedo. ¿Tienes miedo de lo que va a pasar? Porque si de por sí nuestro tráfico es bastante caótico, congestionado, muy caótico, como tú mencionas, imagínate mañana. Bueno, las dos vamos a estar premiadas. Yo voy por toda la Panamericana, me encuentro en Acho, y tú vas a ir por la esta zona de la vía expresa. Entonces, la verdad es que hay que tomar las medidas correspondientes. Una hora de anticipación, ¿ah? Una, y esto es, yo calculo que por lo menos 2 horas de anticipación, saber bien qué tipo de transporte vamos a tomar para poder movilizarnos y desplazarnos hasta nuestro centro de labores. Hay centros educativos que han decidido, pues, cancelar las clases el día de mañana, porque saben que no solo va a ser caótico para los maestros llegar y para los alumnos, sino hasta para los padres. Así y acá está el comunicado importante que deberíamos contarles a todos. Así es, porque el aeropuerto Jorge Chávez también ha lanzado un comunicado para, pues, animar a la gente a que tome sus precauciones si es que tiene algún vuelo el día de mañana o en los siguientes días, porque recordemos que esto no va a ser solo por mañana. Estas obras en la vía expresa se dicen que, pues, durarían como 15 días aproximadamente. Y no, como pero por el paro también. Claro, y como repetimos también, va a ser por tramo. Así que es muy importante que, porque muchas personas creían que iba a ser un paro total de la vía expresa. Claro, no, va a ser por tramos. El día de mañana es desde la avenida 28 de Julio hasta la salida de Barranco, pero así sucesivamente va a ir corriendo hacia el norte. Así que hay que tener mucho cuidado, y si tienes un vuelo el día de mañana, pues toma tus precauciones, no solo por estas reparaciones, sino también por el paro, porque va a estar bastante fuerte. El aeropuerto te está avisando, te está diciendo que si tú llegas tarde a tu vuelo, no importa el paro, no importa que estén haciendo esos arreglos en la vía expresa, no es tema de ellos. Se están pidiendo que por favor tome las precauciones correspondientes para que no se genere también caos en el aeropuerto de Lima. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar nuestras precauciones. Estos arreglos se tienen que hacer, hay que mejorar nuestra ciudad, y ni modo, pues hay que simplemente adaptarnos, tomar nuestras precauciones y listo. Así es, a tener muchísimo cuidado el día de mañana. Pero ahora tenemos que hablar de un tema lamentable, porque el ballet municipal de Lima está de luto. ¿Por qué motivo? Bueno, han perdido a su primer bailarín. Lamentablemente, él sufrió un accidente de tránsito que lo llevó a la muerte. Vamos a verlo. Frederick Ayón, primer bailarín del Ballet Municipal de Lima, ensayaba arduamente para protagonizar las obras Carmen y Sweet Elton John en el Teatro Manuel Segura. Soy Frederick Ayón y soy primer bailarín del Ballet Municipal de Lima. Pero 10 días antes del estreno, un accidente de tránsito acabó con su vida. Ese chofer, pues,
lo arrastró y no le interesó. Simplemente se fue. En el mundo de la danza, el más estricto es el ballet, porque pocos pueden hablar a través del cuerpo, así como lo hizo Frederick en su último espectáculo, en la obra Romeo y Julieta. Ya tengo mucho más experiencia, he buscado diferentes métodos, diferentes opiniones también, que han enriquecido la parte artística, muy muy personal, y que han ayudado a que este Romeo sea un personaje más consolidado, más Romeo, más metido en la obra. Una imagen que recordará para siempre su padre, Hans Ayón. Orgulloso y feliz, porque él lo hacía con ganas. Yo siempre se lo dije, desde chico, y a mi hija igual. Lo que vayan a hacer, háganlo con gusto. Todas las veces que él ha participado y que yo he podido ir a verlo, lo iba a ver. Me encantaba verlo. Al igual que el día que lo llevó a su primer taller de ballet en el Museo de Arte de Lima, cuando tenía 10 años. Saltando, todo el día en la sala, practicando, para que ellos representaron al Mali varios años ahí. Al destacar entre todos, ganó una beca para estudiar arte en la Universidad Mayor de San Marcos y al culminar el colegio, ganó otra beca para la Escuela Nacional Superior de Ballet. Él era bien perfeccionista, él ensayaba y ensayaba una y otra, hasta que le saliera bien, perfecto. Luego, trabajó en Ecuador y tras unos años regresó al Perú. Aquí, lo nombraron primer bailarín en el Ballet Nacional de Lima. En el municipal ha hecho varias obras. Cascanueces, Lago de los Cisnes, Valladera. Su pasión fue tanta que también enseñaba ballet en el Museo de Arte de Lima y a su vez ensayaba para la nueva temporada de Carmen y Sweet Elton John, dos obras que serían protagonizadas por él. Sin embargo, 10 días antes del estreno, Frederick llamó a su padre, quien por trabajo estaba en Chincha. Le dije, bueno, que estaba saliendo y que nos veríamos más tarde en la tarde, y él me dijo que ya, que estaba en los ensayos, porque iban a presentar a Carmen, una otra obra. Ya, papá, cuídate. Un beso, ya. Hans no imaginó que sería la última vez que conversaría con su hijo. Su novia me llama. Cuando yo le contesto, la siento desesperada, gritando y bulla alrededor. Le digo, cálmate, ¿qué ha pasado? Los segundos se volvieron eternos. ¿Freddy ha atropellado a alguien? No, me dice. Nos han atropellado y nadie me quiere apoyar, nadie me quiere ayudar. El hombre se ha ido. Es un camión grande y Freddy está en un charco de sangre. Yo le llamé, le dije que se calme. Pero Frederick se había llevado la peor parte. La encontré a ella, pues, a mi hijo en encima de la camioneta donde estaba, ahí toda ensangrentada, toda su ropa, no, y herida también. Y prácticamente mi hijo falleció en sus brazos de la joven. Entonces acudió a la vía de evitamiento a la altura de la avenida Javier Prado para consultar entre los testigos los datos del chofer. Iba en la moto y de la nada apareció este... Ella me dice un carro grande, porque no desconoce si ha sido un tráiler eso, ¿no? Un camión, me dice. Y nos ha impactado, nos ha arrastrado. A ella la ha botado a un costado y después ya ella no recuerda más, porque ha caído al piso. Ese chofer, pues, lo arrastró y no le interesó. Simplemente se fue. Sin embargo, no encontró muchas pistas y tampoco cámaras de seguridad. Hace poco, Frederick había cumplido 33 años y pronto debía casarse con su novia. Justamente también eso me duele, porque ese día no pude estar con él. Tanto en el ballet le celebraron, pero en la casa le hicieron una pequeña reunión, todo, y yo no pude estar con él, ¿no?
en ese momento, por motivos de trabajo. Carmen y Sweet Elton John se quedó sin protagonista y ahora será reprogramado. Mientras tanto, su familia del ballet expresa su cariño hacia él. Desde el Ballet Nacional, lamentamos la arrepentida partida de quien fuera primer bailarín de nuestra compañía, Frederick Ayón, joven apasionado, carismático y gran profesional. Comentan que tu niño a ti te ha dejado. No existe consuelo para tanto llanto. Lo que no podrá reprogramarse es el viaje que tenía planeado a Europa, donde le esperaba una gira por 2 meses. Su padre, quien ya no puede llorar porque sufre del corazón, solo pide justicia y espera que la policía capture al chofer. También ruega a los vecinos o testigos ayudarlo con cámaras de seguridad o videos que evidencien el accidente. Mientras tanto, su partida deja un profundo vacío en el pequeño pero increíble mundo del Ballet Nacional. Lamentamos muchísimo esta pérdida, le damos las condolencias a su familia. Frederick Ayón es el joven que perdió la vida a manos de un chofer, de un conductor que simplemente decidió no hacerse cargo, se fue, no se hizo responsable. Ojalá y a la altura de la Panamericana con Javier Prado pueda haber alguien que tenga cámaras de seguridad, alguien quien haya podido ser testigo para identificar al conductor. Realmente merece pagar por lo que hizo. Él ya no está en este mundo y no es posible que no exista justicia. Así es, una pena realmente haber perdido un talento tan joven, sobre todo el Ballet Municipal de Lima. Rindió sus condolencias para toda la familia, comentó acerca de cómo Frederick en muy poco tiempo se había convertido en primer bailarín del Ballet Municipal. Una pena perderlo a tan pocos años. Es triste escuchar también el testimonio de su papá, cómo narra la historia de haber encontrado a la novia de Frederick, cómo murió en los brazos de ella. Es una pena terrible, muchísimas fuerzas para toda la familia y ojalá que efectivamente se haga justicia y se dé con el paradero de no solamente este camión, sino también de el conductor y que pueda pagar por lo que hizo. Así es, desde acá nuevamente nuestras condolencias y muchísima fuerza a toda la familia. Así es, pero tenemos una gran recomendación para ti. ¿Buscas un aire más puro y un ambiente más saludable en tu hogar? Con el purificador de aire de Maco, eso es posible. Mantén tus espacios libres de malos olores y respira aire fresco y limpio en todo momento. Con un rendimiento ideal para áreas de hasta 90 metros cúbicos por hora, funciona de manera silenciosa sin interrumpir tu tranquilidad. Además, su temporizador te permite programarlo según tus necesidades, haciendo que su uso sea aún más conveniente. Lleva la frescura donde vayas con el purificador de aire de Imaco. Tenemos una oferta especial para ti. Aplica el cupón WILAX10 y obtén un descuento del 10% en tu compra en nuestra tienda oficial www.imaco.pe. No dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad del precio que solo Imaco te puede dar. Muchísimas gracias, Imaco, por estar con nosotros, pero no saben lo que tenemos más adelante. Tenemos un programa espectacular y delicioso. ¿Quieres ver lo que se viene? Mira este video. Más adelante, en Crónicas de Impacto. ¡Feliz día de la primavera! La reina de Willax en la coronación de la reina de la primavera en el hogar Canevaro. Esos tus ojitos. Eso, mira. Escúchame, nos han agarrado frías. ¿Qué es esto? Dije yo, que apareció así la comida, invitado. No, nada más. Por favor. Todo el chifa para ustedes, para todo el equipo. Tenemos que hablar de filo. Estamos con nuestro querido André Galet, Boca Negra. La parte importante, los tenedores, por favor. Me faltan los tenedores. Este festival gastronómico, Filo Chifa, queremos enterarnos de todos los detalles. A ver, Andrea, Valeria, un gusto, gracias por recibirnos acá. Venimos a presentarles Filo Chifa, volumen número 2. Es la segunda edición de esta feria de Chifa, obviamente, que todos los peruanos aman. Por supuesto, con demasiadas preparaciones van a haber 18 marcas de chifa, más de 40 preparaciones distintas. Las entradas las encuentran por Joinas para que no se queden sin su entrada, pero igual en la puerta
oferta del evento también se consiguen entradas, así que no se van a quedar sin entrar a Filochifa. ¿Y cuáles son las fechas, los horarios? ¿En qué momento podemos ir? La fecha es este 28 de septiembre, así que no se les puede pasar la oportunidad porque es un solo día, es un solo shot. Mira, yo soy fanática. Si hay algo justo... Rico. Hoy día que conversamos en el carro, hablando de un chifita. Le decía, oye, Valeria, ¿y si nos comemos un chifita a esta hora? Y yo le decía, si tienes que elegir comer a diario solo una comida, le decía, eliges chifa, pues a la hora si hacemos chifa, ¿no? Porque tenemos más variedad. Lo hemos manifestado y están acá con nosotros. No sabíamos que iba a haber chifa el día de hoy. ¡Qué maravilla! Bueno, está acá buenazo. Hay distintos chifas, como les digo. Más de 18 chifas. Está el sanjoilado, chunto. Te voy a dar. China, o sea, olvídense. De todo. De todos. Hay más de 18 marcas. Y aparte de esto, ustedes saben que Filo es una feria gastronómica por excelencia, pero también es una feria familiar en la que gracias a los aliados estratégicos van a haber un montón de dinámicas, sorteos. Vas a poder estar desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Van a haber, va a haber conciertos durante todo el día. Estoy preparando mi combinado. Es que a mí me gusta el combinado. La Mente, Bareto, Jean Paul Medroa de la calle. Va a ser un tremendos invitados. Todos los eventos que hace Filo, por supuesto. Y lo que me gusta es que siempre en ferias los precios son más económicos, más bajos. Sí, empiezan desde 9 soles los ferias, porque obviamente el chifa tiene los dim sum, tiene bocadillos. Oye, desde 9 soles los platos. Así es. Entradas y también platos de fondo, así que hay para todos los bolsillos, para todos los gustos, para toda la familia. Que el festival va a estar buenísimo, pero yo quiero que me hables de los platos. Por favor. Llega la parte todo lo que nos has traído. Acá tenemos unas albóndigas de pollo y chancho que vienen del Sanjoilao, que están buenazas. Por aquí tenemos el choclaufa, que también es de Sanjoilao, que tiene chaufa, choclito, culantro. Es toda una mezcla deliciosa. Es nuevo. Nunca lo había escuchado, el choclaufa. Sí, es una innovación de... Bueno, Sanjoilao lo tiene ya hace un tiempo. Este lo van a presentar. Este de acá es de Master Kong, que es un tallerincito. Me encanta a mí Master Kong. Rinazo. Se ve espectacular. Y los bocaditos dulces chinos de Master Kong también, que son, que están dando la hora, así que... Lo bueno es que también tenemos los dulces. O sea, no solamente tenemos platos salados, sino también tenemos postres. Así es, tenemos entradas, dim sum, como le llaman, ¿no? Estos min pao acá, los guantanes. Mira ahí. Bueno, como acá vienen dos, yo voy a compartir con alguien que se porte bien el día de hoy. No, Débora, tú no. Mira, este se parece a Martín Arredondo por las ojeras. Igualito. ¿Otra talla qué? Parece a mí por lo ¿Otra talla qué? ¿Otra talla qué, oye? ¿Cómo que otra talla? ¿Cómo que otra talla? ¡Ay, ahí está, bien hecha! Así se acá, oye, por favor. No se ha portado bien. No, le vamos a dar un fideo. Ya, voy a probar entonces. Tengo que probar, ¿no? Prueba. Miren, primer plano. Qué rico, mire este tallerincito con carne, Master Kong. Reprovoca. Buenazo, Master Kong. ¿Qué tal está? Se ve espectacular. Oye, pero lo que me gusta también es que podemos encontrar, o sea, estilos de pokés como también saludables. Que quien no conoce Bao, acá van a ver unos bowls de Bao que van a estar deliciosos, el arrocito blanco. Bueno, es oriental también, ¿no? Claro, puedes disfrutar con toda la familia. De la fusión. Tú vas a encontrar preparaciones muy chinas, porque esto es una feria de chifa. Claro. Pero en realidad el chifa es una fusión peruano-china. Entonces hay muchos platos también aperuanados que se muestran mucho la fusión. Así que nada. Oye, me encanta porque es para toda la familia, como para compartir. Por supuesto, hay juegos, hay de todo un poco. Se empieza al mediodía, pero puede terminar a las 10 de la noche. O depende, pues si vas con niños te vas un ratito antes. Si no, te quedas hasta las últimas cosas. Me encanta porque son recontra taipa, como nos gustan los peruanos. Así porque es. Muchas veces uno piensa que en ferias, ay, te sirve poquito. No. Se hace eso. En Filo no se hace eso. Sirve súper bien. Ahora, las redes sociales, si quieren tener más información. Somos Filo, entren ahí y también a Filo Chifa, que es la red social de la feria como tal. Así que, por favor, no dejen de ir este 28 de septiembre. Las entradas las encuentran por Joinas y en la puerta del evento también. Ya, pero no te vayas, quédate. Me quedo. Si tú te vas, te van a ayudar la comida. Me llevo el chifa, así que mejor me quedo. Te quedas. Valeria, qué lindo verte de reina ahí coronando la reina de primavera. Bueno, ayer fue un día súper lindo. Asistimos al Hogar Canevaro porque fue la coronación del rey y reina de la primavera. Y detrás de esto hay un trasfondo bastante bonito, muy sentimental. Tantos ancianos que están ahí hace muchísimos años y que lamentablemente, pues, entre ellos han tenido que volverse hermanos porque están solos en el Hogar Canevaro. Pero es muy bonito lo que ellos hacen, lo que hace este hogar, porque les brinda absolutamente todo lo que ellos necesitan por un precio casi cero. O sea, imagínate de verdad lo increíble que es. Y para que puedan ver esta crónica, vamos a verla. Ya llegó.
Se termina septiembre e inicia la primavera, época de flores y muchos colores. Bueno, me siento muy feliz y más por el día de la primavera. Es una etapa bonita, para ellos la esperan también con mucha alegría, ¿no? Y el hogar Canevaro lo celebra con mucha alegría junto a la reina Valeria, quien coronará a los reyes de la primavera. Nunca me he imaginado llegar a este momento. Primera vez que he sido coronado. ¡Feliz día de la primavera! La pasión por aprender deslumbra en los residentes de Canevaro, quienes todos los días asisten a la escuelita. La escuelita es un sitio realmente importante para ellos. Muchos recién están aprendiendo a leer y lo hacen con mucha alegría. Entre lápices y globos de colores, crearon un espacio para celebrar el día de la primavera y coronar solo a los mejores. Muchos de ellos se quedaron sin familia o la familia se olvidó de ellos. Y acá encuentran un equipo de hermanos, una nueva familia que los hace pasar momentos realmente de alegría. Sin esperarlo, una reconocida figura del mundo de los certámenes de belleza llegó para alegrar su día. Tenemos una sorpresa para ustedes. El día de hoy nos ha venido a visitar la señorita Valeria Flores. Vamos a recibirla con fuertes aplausos. Bueno, feliz de poder acompañarlos y celebrar hoy al rey y a la reina de la escuelita de Canevaro. Todas ustedes ya son reinas y reyes, se nota, pero les voy a dar algunos tips para que puedan hacer la pasarela correcta. Primero se va a parar así, con su pierna derecha adelante. Así, hace la rodilla y mano a la cintura. Bien derecha, así. Caminamos. Uno, dos. Está moviendo las caderas. Esta es la pose oficial, para que todos sepan, la pose principal. Piernita adelante, mano en la cadera y mirando para arriba, sacando pecho. Vamos de frente. Uno. Beso. Y nos vamos. Los hombres no se quedaron atrás y también salieron a demostrar su talento. Señor Luis, perfecto. Posamos así. Con los brazos acá, mira la cámara. ¿Ok? Y luego caminamos. Mirando al frente a la cámara. Pose. Mira la cámara. ¿Es una sonrisa? Eso. Mientras usted camina, va saludando, va mandando besos. ¿Ok? Entonces empezamos con la pose. Ok, posamos, caminamos y saluda, saluda. Muy bien, salude a todos sus admiradores. Una sonrisa. Listo, baile. Eso, muy bien. Pero esto no quedó aquí, pues decidieron cantar para disputar la corona. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón, que inolvidablemente vivirán en mí, vivirán en mí. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? El día que me quieras, desde el azul del cielo, un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Gracias. Entre grandes talentos, llegó la hora de que Valeria escoja a los reyes de la primavera. La señora Victoria es la reina de la escuelita. Nunca me he imaginado llegar a este momento. Nos estimamos, nos queremos, no somos amigos, no somos hermanos. ¿Para usted qué significa estar en Canevaro? Significa estar en un paraíso donde encuentro todo. ¿Quién quiere usted que sea su rey de la escuelita de Canevaro? Bueno, Luis Hoyo. Luis Hoyo, del señor Luis. Primera vez que he sido coronado. Bueno, me siento muy feliz y más por el día de la primavera. El mejor regalo que me regala Dios, ¿no? Que venga Valeria a elegirme rey
a mí una persona modesta de este hogar Canevaro, ¿no? Han tenido ganas de aprender también, de ver cómo se hacía la pasarela, ellos dándole su propio estilo también, pero muy bonito dentro de todo y lo he disfrutado mucho. Estar acá con ellos y ver las energías tan bonitas que tienen, las ganas de salir adelante y que el hogar pueda brindarles absolutamente todo, me parece realmente increíble. Y que tengan una escuelita también súper bonita. Fue así como entre bailes, cantos y la emoción de conocer a Valeria, los estudiantes de la Escuelita Canevaro celebraron el inicio de la primavera. ¡Feliz Día de la Primavera! Poder llevarles un día maravilloso, una tarde divertida, una tarde diferente y que se sientan especiales. Es lo que queremos lograr con esto, más allá de, no sé, interiorizar y hablar de lo que nos puede dar muchísima pena, porque sí es la realidad de muchos abuelitos. Acá lo que queremos resaltar es este día de diversión para ellos. Un beso para todos los abuelitos del Hogar Canevaro. Un beso para ustedes. Tenemos aún muchísima comida que vamos a ver. ¿Por qué tanta gente en el set? No entiendo. Si acá, Camila, este no es horario de trabajo. Nos hemos quedado cortos con todo. ¿Tú qué haces acá? Nos bastante, pero nos hemos quedado cortos. No, tranquilo. Es bastante para nosotras. Es mucho para mí. Mira, acá hay dos para cada una. Ellos no comen. Ellos saben que a partir de las 10 de la noche ya no pueden comer. El sistema digestivo, tú sabes. Escúchame, lo que vamos a hacer más bien es vamos a ver Camotillo el Tinterillo porque tiene algo buenísimo. Ahora estamos trabajando. Estoy gastando y yo estoy en crecimiento, además. Entonces me voy a separar dos. ¿De qué? De barriga me has dicho. Oye, vas a ver. Vamos a Camotillo y soluciono esto. Quitémosles todo ya, quitémosles todo. ¡Qué pesado! ¡Cállate! ¡Gracias! Buenas noches, mis queridos lorchos de este país alucinante, que desde algunas semanas ha enfocado su atención en un solo tema, Chibolín, que es portada de diarios, editoriales, de noticieros, informes exclusivos de programas periodísticos y hasta el chisme de las viejas del barrio. No es que no le demos importancia al tema, porque claro que la tiene. Y si es necesario que los peruanos sepan cómo se manejan tan mal las influencias en nuestro país, donde a cambio de dinero o favores se pueden conseguir pingües beneficios económicos o hacer que la justicia se tuerza a nuestro favor. Pero cuidadito, que la atención exclusiva al caso Chibolín nos puede hacer olvidar que hay situaciones y personajes peores que el gordito de Chanchamayo, que están pasando más inadvertidos que el prosor en criadero de burros. Por ejemplo, nadie habla que hace poco el Pleno del Congreso suspendió a dos congresistas, uno mochasueldos y otro faltoso, pero no recibieron la sanción más drástica como había recomendado la Comisión de Ética, sino que se les pusieron un castigo más blandito que pipilín de abuelo. Franco, Jorge Flores Ancachi, el mochasueldos, recibió 30 días de suspensión cuando la Comisión de Ética había pedido 120. Y Juan Carlos Lizarzaburu, que hizo comentarios machistas contra su colega Patricia Juárez, también fue suspendido 30 días, cuando debieron ser 120. Una vez más se demostró, pues, que Otorongo no come Otorongo. Pero la operación del prepucio de Chivoli tuvo más cobertura periodística. ¡No joroben, pues! Eso es cierto, doctor. Hay que seguir atentamente el caso de Chibolín sin descuidar los otros. Como yo, por ejemplo, que me cuido el cuerpo, pero también el cutis. Ay, doña Lucha, pero a tu edad ya no es necesario cuidarse el cutis. Tienes tantas arrugas en la frente que cuando usas sombrero no te lo pones, te lo enroscas.
Otro que está pasando recontra piola es Vladimiro Montañón, digo Cerrón, ¿verdad? Que lleva más de un año prófugo de la justicia. Nadie sabe dónde está, o mejor dicho, saben, pero se hacen los cojudos. Y desde la clandestinidad, y seguro tomando su pisquito en Chilca, donde supuestamente lo dejó la Huayqui, tiene la conciencia de decirle que el ministro del Interior ya cumplió su ciclo y debe chotearlo. Pero como ahora todo es Chibolín, en vez de darle consejos a la presidenta, debería dárselos a Andrés y decirle cómo hacer para fugarse sin que nadie lo note. Así sí saldría en todos los noticieros, por mi santa madre. No olvidemos también que se viene el juicio a Susana Villarán, la abuelita de Piolín, y que siguen adelante los que tienen el lagarto Vizcarra, el cosito Ollanta, el prosor, el cholo sano y sagrado, entre otros importantes acontecimientos. No vaya a ser que por seguir con tanta atención el caso Chibolín, el prosor salga en libertad y como lo encuentran libre de polvo y paja, quiera hacer un voto de castidad y meterse de cura. Entonces, mientras los medios de comunicación nos tengan empachados de Chibolín y nos lo den hasta en la sopa, los chongresistas seguirán haciendo de las suyas. Los malos políticos y empresarios continuarán con sus corruptos acuerdos bajo la mesa. La delincuencia seguirá creciendo hasta que todos tengamos que pagar cupo por ir a trabajar. Los bomberos seguirán haciendo sus rifas y polladas para comprar los equipos que el Estado no puede darles y todo seguirá de mal en peor, sin que nadie lo note y lo que es peor, sin que nuestras autoridades hagan algo. Y ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la hoz y el martillo o de cualquier otro caviarillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Tinterillo.